me puede ocurrir. Voy a ir para allí porque es que tengo un foco delante, que no veo más que al foco, no os veo a nadie, a ver si lo puedo quitar. Pero creo que no puede ser porque está en el medio. No puede ser. Así. Bueno, pues mira, hablaré un poquito más aquí. Y lo que se estaba diciendo, y le dije, esto que me decís puede ocurrir, pero también os voy a decir que aunque ocurra, no me importa nada. ¿Por qué? Porque en 12 años que vivo fuera de la enseñanza, tengo unas percepciones diferentes. Yo concibo esta etapa que estoy viviendo como una etapa en que la consciencia del vivir es tan potente que predomina sobre el hacer. Y tengo muy claro que solo vivimos donde tenemos los pies. A veces nos preguntan, ¿dónde vives? Ah, en Bilbo, en Bilbao. Allí tenemos nuestra casa. Pero vivir y vivir, solo vivimos donde tenemos los pies. La conciencia de saber que solo tenemos, solo vivimos donde tenemos los pies. Y la conciencia de que respiramos, que es la esencia de la vida, hoy en día se le llama conciencia plena. Y hay algún país que lo quiere incluso imponer en las escuelas, yo me imagino que por rentabilidad. Pero es que tiene mucho que ver esa conciencia plena con la educación, tiene que ver con la vida sobre todo, tiene que ver con todo. ¿Os acordáis hace, bueno, años, cuando yo estaba allá, que decíamos lunes clase? Las personas que venís por primera vez no lo sabéis, pero lo oís ahora. Y ya solo con él y aquello nos acordábamos de algo. Lunes clase, decíamos, una profesora o un profesor que llega a clase dice lunes clase. O una persona que llega y dice lunes clase. Un alumnado que trabaja así, un alumnado que trabaja así. Decíamos, no rinde lo mismo. Y eso hay que educarlo. Y es verdad. No rinde los mismos, y eso hay que educarlo. Pero yo creo que es mucho más. ¿Se vive o no se vive? Podemos estar 40 años en la escuela y haber vivido poquísimo. Podemos tener 80 años de existencia y decir, ¿cuánto he vivido? Dejo ahí, ¿vivir o no vivir? Lo que nos trae hoy aquí tiene 40 años de historia. Nada más y nada menos que 40 años de historia. 40 años de reflexión sobre la práctica, de trabajo en equipo, para conseguir que un centro escolar, muchos centros escolares, que os miro con mucho cariño aquí, donde esos centros escolares se conciban como unidad, y, sí, como sociedad, como sistema, como unidad, como partes en interacción dentro de un todo. En dentro del sistema no somos elementos aislados. Y el todo es la suma de las partes y elementos estáticos, sino que somos elementos en interacción, retroalimentando para bien o para mal al propio sistema. Yo cuando descubrí a Bertalanffy y la teoría de sistemas, la verdad es que siempre he dicho que me atrapó el concepto, me atrapó. Y yo creo que cuando te ha cogido este concepto te atrapa, empiezas a ver la educación y empiezas a ver la vida de una manera diferente. Un centro no tiene nada que ver con una concepción sistémica a una concepción no sistémica. Desde esta concepción yo creo que se puede ver, encontrar la perspectiva para analizar las partes de todo el engranaje y analizarlas, y también para situar la función de cada persona dentro de ese todo. Las funciones, yo creo que en esta concepción,
no son funciones mayores ni menores. Los trabajos que hacemos, lo que realizamos dentro de ese todo en el que estamos unidos, el que queremos que eso se retroalimente y crezca, pues allí no hay labores mayores ni menores. Todos deberían ser servicios. Yo pienso así. Parece que ya me he olvidado del foco, pero no creáis, me apunta que no puedo ni pensar. Entonces, os está diciendo que deberían ser servicios. Y desde el concepto de sistema, hay palabras que nos chocan. Por ejemplo, a mí me choca mucho igual cuando nos dicen ¿cuáles son las funciones de la escuela? ¿Cuáles son las funciones de la sociedad? ¿Las funciones de la familia? Las palabras no están ni bien ni mal. Todo depende en qué marco se usen y para qué. Pero dentro de este contexto, a mí me chirría, porque digo, no es la escuela la sociedad, es que la escuela es sociedad. El profesorado somos sociedad, el alumnado es sociedad, la familia es sociedad. Y como solo aprendemos donde tenemos los pies, es un marco que aprendemos allí sin complicarnos. Todo lo que diga yo, que me chirría desde este concepto, es que normalmente yo lo he pensado y he tenido ese fallo que puedo concebirlo ahora como fallo, yo ya lo he vivido. Y por eso lo digo desde la experiencia. Digo, no, no, ¿cuántas veces he pensado los retos de la sociedad actual? ¿Cómo repercuten en la escuela? Y yo me quedaba alucinando. ¿Cuáles serán? ¿Sabremos recogerlos? Y digo, bueno, dejaros de cosas. Estamos en la escuela, todos somos sociedad, estamos creando una escuela que queremos que haya vida. Y porque se vive, pues ahí es una sociedad en interacción. Y esos fantasmas ya me los quité y no me molestan. Pero a veces los pueden engañar. Pues bien, hay terminologías, como os decía, que usamos, aquí que usamos el servicio. Decimos servicio de atención específica, servicio de organización del alumnado con sus servicios, servicio de atención a centros. Siempre hemos usado el concepto de servicios. Se pueden usar otras palabras. Tú date cuenta que en esas escuelas cementerio que ya hablaré yo les llamo así, en las que vivimos en aquellas épocas donde el profesor sabía tanto, todo lo que sabía explicaba el alumnado tenía que aprender toda uniformidad, todos a la vez, y aprendían lo que explicaban, luego les ejercicio, recoger, deberes a casa y acababa. Es en esas tú llegas diciendo, pues yo quiero darle que el alumnado tenga un buen papel, que sea un protagonista, que sea un líder, la palabra que quieres. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Eso es impulsar y eso es fantástico a nivel general. Pero yo creo que desde el concepto que tenemos de sistema, la palabra servicios, yo creo que es aumenta la profundidad del contenido. ¿De cuál? Sistema, lo aparto. Hemos necesitado también 40 años de reflexión sobre la práctica para encontrar para que en la sociedad esta que creamos en la escuela busquemos constantemente la teoría y la práctica. ¿Qué es la teoría? Es la concepción, es la columna vertebral, es el ser del centro. Y la práctica es la forma de hacer en espacios vitales. Luego lo cogemos en la práctica, en espacios vitales. Si no se da la práctica en espacios de vida, ya estaría habría incoherencia con la concepción. A mí me ha gustado mucho que en estas jornadas se hayan puesto esa sesión de los centros abiertos para poder verlos en funcionamiento. Y encima tantos centros como vais a poner. Eso me alegró mucho. Me alegró porque la coherencia entre la teoría y la práctica
se puede ver, allí es donde se ve. Eso es lo que da toda la luz. Aquí explicamos, decimos cosas, pero el verlo te dice, es lo que más. Pero también me gusta mucho que se haga de puertas abiertas, porque es una función que la hemos tenido desde el comienzo de esta historia. Cuando comenzamos, abríamos las puertas a nuestros compañeros y compañeras para sacar de cada persona la mejor aportación. Y poco a poco lo fuimos abriendo a todos otros profesionales de la enseñanza. ¿Por qué? Porque estábamos convencidos de que la educación es un bien público, que aunque hayamos trabajado muchísimo, tantas personas allí incidiendo, no podemos apropiarnos de lo que hemos hecho. Es un servicio que realizamos, que nos puede venir bien a todos, pero nada más. Debe ser un bien público. Y precisamente por eso, el que ahora abráis esas puertas me parece fantástico. Y nunca serán las puertas como un escaparate de algo que está bien hecho. Siempre hay que abrir las puertas como un servicio que hacemos en educación. El otro día escribía, desarrollar, dejo ahí teoría y práctica, Si el otro día escribía, desarrollar un proyecto no es tarea fácil. Mantenerlo en el tiempo parece imposible. Pues bien, yo me atrevo a afirmar que sin el concepto de sistema y sin una búsqueda constante de coherencia entre la teoría y la práctica, el sistema Maraverri no hubiese llegado a su mayoría de edad y mucho menos contaría con 40 años de historia. Hoy, ¿qué voy a hacer? No sé qué haré porque apunto, ya sabes, yo me preparo, pero luego nunca hablo lo que preparo. Siempre, además en estos foros, nosotros sí, pero en estos foros que estáis pues gente cercana, me gusta irme, me gusta venir con el vacío, que no me importa nada. Estoy aquí, vaciada, libre de todo y que salga lo que salga. Pero salga lo que salga. Quiero que hagamos, y con eso me conformo, un pequeño ejercicio para ver cómo en todo tenemos que estar siempre pensando. Esto es concepción de sistema. Aquí es coherente, la teoría y la práctica van en coherencia. Con esto me conformo, nada más. Por eso decían que íbamos a dar líneas generales y yo no sé lo que voy a dar. Voy a hacer pequeñas cosas, las cosas de la escuela, de la vida, de lo de siempre, ¿no? Pues bien, nosotros, como decía antes Isabel Celá y Marcel, que estuvo allí en los comienzos, en 1972 Durango, 1979 fue ya en Donosti. Yo creo que los años, en el año 1972, teníamos ya una influencia de los años 60. Los años 60, bueno, final de los años 60, salíamos del mayo francés del 68. El muro de Berlín estaba levantado. Mao y su China eran una realidad. Franco y su dictadura existían. Allí había un profesorado que yo llamo eso, escuelas cementerio, porque es que eran cementerios. Y había otra gente que en esa situación tenía unas ganas inmensas de cambiar lo que había. Había que cambiar. Y era gente con mucha inquietud entre los que nos encontrábamos en ese equipo. Pues bien, en ese momento aparece la ley del 70, siempre la nombro. Un poco antes, la ley del 70, a mí me marcó mucho, y yo creo que el profesor también. Una ley de principios básicamente pedagógicos. Pero, claro, todas las leyes, creo yo, que las, no sé, las amplían o las constriñen los decretos que le acompañan. Y aquella ley le acompañaba unas orientaciones pedagógicas, cuya introducción decía así, no me lo he olvidado, es que no me he olvidado de ello desde aquellos años.
Decía así: estas orientaciones pedagógicas tienen carácter indicativo y no excluyente de otra opción posible. ¿Os dais cuenta? En una época sin democracia. Es que la libertad de expresión no había. Estaba vetada el podernos reunir y todo eso. Y de repente aparece esa ley como un aire fresco. Te dice, con carácter indicativo, si os podemos ayudar, aquí está. Pero si no, hacer lo que veáis. ¿No? Eso es una apertura increíble, un aire fresco tremendo. Y ahí pudimos empezar a pensar en lo que íbamos a hacer. También tengo que decir que como las leyes son, es para todos, y como todas las leyes no llegan al aula normalmente, en general, llegan a la gente inquieta, pero a las escuelas estas de interior, pues el aire fresco no les llegó, siguieron parecido. Pues bien, respecto a esto, quiero decir que en esta pirámide, porque es pirámide, como está montada la educación, no tiene el concepto de sistema en el que los de arriba, desde los políticos hasta abajo,